Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno, vamos a continuar cazando animales legendarios. En este caso vamos con el zorro cruzado legendario. Este animal se puede encontrar tanto dentro de las misiones de Harriet así como en el modo libre, chicos. Si quisieran ver la ubicación en concreto de cada uno de los spawns que tiene este zorro, podrían checar la página de coleccionables que les estoy dejando justamente en la descripción, chicos. Si no lo pueden hacer directamente con Harriet, la verdad que es muy fácil de capturar este clase de zorro y creo que se me bugueó en este caso. Sería justamente este pequeño y hermoso zorro, el cual no creo poder matar porque es inmortal, chicos. ¿Ven? Imposible. Ah, claro, sí, quiero abrir jaula. A menos que tengas a tu hermano allá adentro. Ah, claro. Pues vamos a cazarlo, chicos. Ah, muy importante este valla que corre, chicos. Vean, vean qué tanto alcance ya me dio. Ven, pequeñito, quiero platicar contigo. Sal, sal, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Me encanta. Y mi caballo pasa de mí. Súbete rápido. Venga, así vamos a poderlo matar, chicos. Es un poquito tedioso porque... ¡Ay, mi querido zorrito! Animal legendario acabado, chicos. Vaya que... De hecho, este es de los que más he visto que corre. O sea, ese literal sí corre, pero con todas las ganas del mundo. Así que bueno, vamos a despellejarlo y vamos a llevarle la piel a nuestro compi Gus. No voy a decir que el juego sigue medio bugueado, pero sí, más o menos. Venga, aquí ya me habrá dado la piel. Y una patita, algo de menudencia, ¿no me das? Perfecto. Y venga, el zorro ya, según yo, lo tendríamos completado. Uy, no me hace checarlo así. A ver, zorro cruzado, ¿no? Y pierde. En esta categoría está zorro cruzado legendario, que sería justamente este. Así que bueno, ahora sí vamos con Gus y vamos a ver qué nos da con esta hermosa. Ok, chicos, ya estamos llegando aquí con nuestro compi Gus y vamos a venderle la piel del zorro cruzado. A ver, vamos a darle a vender. Sí, ya sé que te gusta la piel. Y bueno, yo solamente le vendo la piel, chicos, a 45 dólares. What the fuck, es una de las pieles que mejor paga. Casi todas las paga 33, 12, 16 dólares. Y bueno, solamente tengo dos patitas de zorro. En este caso no importa las variantes del zorro que agarren, siempre les va a dar solamente una patita. Así que bueno, ya que tenemos esto, vamos a ver qué clase de atuendo se puede hacer. Vamos a comprar prendas especiales. Ahí claro, con este conjunto que está bugueado no se puede. Perfecto. Déjenme pongo otra clase conjunto. A ver. A ver si te dice alcalde. A ver, Gus, quiero ver un conjunto, por favor, por favor. No, está bugueado. Ok. Nos vemos. Ok, chicos, tuve que ir nuevamente. Venga, chicos, tuve que ir nuevamente a mi campamento y equiparme un conjunto de estos porque ese sombrero está bugueadísimo. Así que venga, vamos a comprar y vamos a ver ahora sí el conjunto del zorro cruzado. Así que venga, este es lobo piedra lunar. No, este es este, no. Esmeralda, piedra lunar y Kai.
Okay, ¿dónde está mi querido zorrito? Mármol y el cruzado. De hecho, el cruzado, chicos, tiene hasta una mejor finta que el otro. Pero ya es cuestión de gustos. La verdad que están muy caros para mi gusto, pero están muy guapos, ¿eh? Igual y me decido a comprar uno de estos. Pero bueno, ahí lo tienen, chicos. Les recuerdo que en la descripción del video van a estar mis redes sociales, como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, página de coleccionables, enlace a canal de Discord. Y también estará mi canal secundario, el cual pueden encontrarlo como Polupi, o bien estará el enlace en la descripción. Les recuerdo, esa página de coleccionables, chicos, les va a facilitar bastante la existencia, porque aparte de encontrar coleccionables, van a poder encontrar todas las ubicaciones de todos los animales legendarios. Así que venga, espero que les haya gustado el video y suerte.